No, está listo, estás publicitando y por eso me llegó el mail. Bueno, listo, correcto. Me intrigó el mail, la fecha y que justo sea en Martínez, el chalet, pero por razones personales tranquilo, es eso nada más. ok. Te hago una consulta más. ¿Cuál es el propietario de la agencia de ustedes? Claro, o sea, vos ponés Tizado, pero supongo que es una asociación, que son socios. No, no sabría decirte yo eso, ¿eh? No Pero sabría ¿por decirte. qué tenés una restricción de informarlo? No, Si es así, pero no sé decímelo y si. no te pregunto más. No, no, es que así como me preguntás cómo te llegó un flyer, yo también quiero saber el motivo de la pregunta. ¿Y por qué vos me mandaste un flyer? No, en realidad lo mandó, pero no te lo mandé, no se te mandó a vos, digamos, se toma un listado con una base de datos que tenemos nosotros que ya quedan en la computadora de gente que nos pregunta. Está bien, Pero espera, yo te paso con la secretaria, habla con ella. Pero no tampoco te pongas así. Yo no pensé que fuera una información Espérame un restringida ni segundo. nada, ¿no? No, no es restringida, pero espérame. Hola, discúlpame. Me dijeron que me pasaban con vos porque me ibas a informar quiénes son los socios de Tizado, si es, o sea, porque básicamente eso, me llegó un mensaje de ustedes de una casa en Martínez y la persona que me atendió me dijo que vos me podías informar quiénes componen la sociedad. Sí. ¿Y cómo se llama el gerente? Maximiliano Bravo. Pero esta sucursal es la de Arenales 2021. Entiendo. Y ustedes tienen, te pregunto para no molestar, porque si tienen una restricción sobre quiénes son los dueños reales, decímelo y no te pregunto más. Pero mirá, es una fecha muy particular. Hace poco falleció mi abuela, hubo unas cuantas cuestiones personales que me llevan a hacerte esta pregunta, pero por eso te pregunté si te molestaba que te lo pregunte o si había alguna restricción sobre que pueda saber quiénes son los dueños, pero no es. No tenés forma de haber. Pero es un gerente, también es un empleado del dueño. No tenés forma de saber o no sabés cómo recomendarme para que pueda averiguar quiénes son los dueños. No me refiero a la propiedad, me refiero a la agencia donde laburo. Pero no te llega ningún sellado, nada. Claro, entiendo. Bueno, te agradezco, discúlpame la molestia. Que tengan un gran día. Hasta luego.